470 personas permanecen aisladas en Ceuta mientras que los casos continúan subiendo. Era lo esperado, según afirma el Consejero de Sanidad. Ante la pregunta de si ha valido la pena salvar la Navidad, Javier Guerrero apunta a lo decidido en el Consejo Interterritorial de Salud. Bueno, esto ha sido un punto del Consejo Interterritorial de Sanidad. El ministro fue el que mantuvo y el que puso las pautas. Bueno, hubo sus más, sus menos, pero bueno, esas pautas estaban ahí. Nosotros, evidentemente, sabes que nuestro, eh, nuestra legislación no nos permite ciertos cambios como en otras comunidades y, por lo tanto, tenemos que asumir lo que son las pautas que nos marcan desde el gobierno central. Según dice, si hubiera dependido de él, se habrían impuesto más restricciones, restricciones que no valen de nada sin la colaboración de la ciudadanía. Lo que sí está claro es que los brotes eh, son cenas familiares, por lo tanto, por muchas restricciones que uno haga, si no acompaña. Otras ayudas, poco se puede hacer. Así las cosas, entre el 14 y el 15 habrá un nuevo decreto del gobierno local con nuevas restricciones destinado a evitar aglomeraciones, pero estas restricciones no apuntan en principio a la hostelería, pues según el consejero de todos los brotes detectados, ninguno se ha producido en ese ámbito. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 eh, brotes con 39 casos índices. Los casos índices son los positivos y eso es lo que ha hecho los brotes. ¿Cuántos brotes de esos eh, que acaba de mencionar se han generado en torno a la hostelería? Ninguno. Ninguno. Así las cosas, seis locales del sector sí han sido denunciados por no cumplir las medidas. Y por último, en cuanto al deporte, no va a comenzar la liga de fútbol base, pero se está estudiando la posibilidad de contar con público en los partidos del Ceuta.